Mi nombre es Florentino Díaz Ahumada y quiero invitarlos a Lima Ciudad Poética, una propuesta de la Comisión Metropolitana de Educación y Cultura que venimos articulando en conjunción con las gerencias de Educación y de Cultura para poder recoger todas las iniciativas, los aportes y la creatividad de, de esta comunidad tan compleja, tan diversa y, y, y con una resonancia múltiple como es la comunidad de Lima. En ese sentido, comentarles que Lima Ciudad Poética busca difundir, promover la creatividad ciudadana en todos sus aspectos. Es muy importante eh, tener en cuenta que es realmente esa dimensión creativa del ser humano lo que nos permite a nosotros eh, superar las crisis, tener otros enfoques frente a, la, a las adversidades y poder realmente eh, conectar con aquello que, que resulta fundamental en toda sociedad, y es esa dimensión del sentir, esa dimensión de la solidaridad, esa dimensión del amor. Y en ese sentido, en Lima, Ciudad Poética, planteamos eh, cuatro aspectos. El primero es la creatividad como eje transversal, como una manera de poder abordar las problemáticas, no solamente locales, las problemáticas personales, las problemáticas también de la nación. Otro aspecto es la multisensorialidad, es decir, como en todo acontecimiento de la vida, participan todas nuestras percepciones, nuestras sensorialidades. Es importante integrar esta, estos aspectos para poder así eh, lograr esa, esa unidad, esa conceptualización, ese adentrarnos en los acontecimientos de una manera total, a plenitud. Asimismo, el tercer enfoque que planteamos es la multidisciplinariedad, es decir, poder encontrarnos frente a un acontecimiento, a un conocimiento que deseemos construir a partir de diferentes perspectivas. Y en ese sentido también encontrar esa unidad en la multidisciplinariedad para finalmente poder eh, integrar todo aquello. En esta, en esta búsqueda de lo poético, es decir, de lo, de lo creativo de cada uno de los momentos de nuestras vidas. Ese es el anhelo, esa es la visión de Lima, ciudad poética, y quiero expresarlo, compartirlo con ustedes, ciudadanas y ciudadanos, que cada uno en su propia dimensión, en su propia individualidad, en su propio pensar y sentir, pueden también ejercer en una, en una actitud, en un compartir, en, una, en un saludo, en una palabra, en una entonación, eh, poder compartir esa intención de belleza, esa intención de poder eh, lograr esta convivencia armoniosa, no solamente entre nosotros, sino también con todos los seres y con este planeta. Lima, ciudad poética, nos invita a, a, a poder eh, inspirarnos en esta creatividad. Eh, seamos esta creatividad, lo somos, expresémosla y, y hagamos de esta ciudad, de esta ciudad de Lima, una Lima ciudad poética.